una pareja alemana sufrió y de todo la delincuencia. Vean ustedes estas imágenes. Asalto en la zona de Estanzuela, Areguá. La policía ya detuvo a uno de los asaltantes y, como veíamos en las imágenes antes de las noticias deportivas, lograron recuperar varios objetos robados. Freddy Valenzuela tiene más detalles de lo que pasó en esta jornada. Freddy, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar, y momentos de terror sufrieron. Seguro. Una pareja de alemanes, el señor Jochen Langer y Helga Doris Patz, son dos personas, ciudadanos alemanes, que eligieron nuestro país para vivir. Y ellos viven en la zona de Estanzuela, tienen una casa quinta, y hasta allí llegaron los delincuentes, cinco personas vestidas con uniformes camuflados, con diferentes tipos de arma. Veíamos incluso un fusil que fue incautado de uno de los delincuentes. Ingresaron a la casa, redujeron a la pareja, redujeron a los cuatro empleados que tenían estas personas, el casero, el jardinero, las empleadas, fueron todos reducidos y maniatados. Incluso la mujer, la dueña de casa, la alemana, fue golpeada en el rostro, que le produjo cortes justamente en la cara a la mujer. Y el hecho duró más o menos unas 2 horas y media, 3 horas tal vez, hasta que estos delincuentes alzaron objetos de platería, como podemos observar, generador, cortadoras de pasto, joyas y dinero en efectivo. $3,000 en efectivo, 1,000 euros en efectivo y unos 4 millones de guaraníes también. Aparte de esto, los delincuentes se llevaron la camioneta, una camioneta 4x4 propiedad de la víctima, ya que era una importante cantidad de objetos los que estaban llevando. La policía investigó y logró llegar hasta uno de los delincuentes, el señor Mateo Alfonso Torres, fue la persona detenida. Compartimos lo que nos decía el comisario Paredes, de investigaciones del Departamento Central. Le tomaron de rehén a una pareja de alemanes de avanzada edad, más o menos estuvieron 2 horas y media, desvalijaron prácticamente la casa. Y al salir, como ellos llevaban moto y tenían muchas cosas que alzar, llevaron el vehículo de la víctima, que era una Chevrolet S10. Iniciamos la investigación ahí. Nosotros anteriormente ya habíamos tenido información sobre un grupo que se manejaba en la zona, ¿verdad? Entonces, ya que no era tan lejos del lugar, hicimos una pesquisa, le divisamos a uno de ellos que más o menos siempre manejamos, que hacían los asaltos por la zona. Logramos aprenderle, ¿verdad? Tras hablar con él, cayó en varias contradicciones y después nos dijo dónde habían abandonado el vehículo, que era en el monte, y aparte dónde dejaron los demás objetos. Bueno, ahí está lo que nos decía el comisario Rubén Paredes, y hay que decirlo ahora, don Oscar. La policía está tras las pistas de los otros asaltantes, cuatro de ellos que aún están libres. Según los agentes, cuentan con informaciones de quiénes serían estas otras personas, y tal vez la detención de ellos podría darse en las próximas horas, señor.